Para conocer el balance del comportamiento de la comunidad, hablamos con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Las autoridades además presentaron un informe sobre homicidios y decomiso de armas. Óscar Montoya está con el comandante de la Policía Metropolitana. Óscar, adelante, lo escuchamos. Linda Lizarrecio, televidente, muy buenas tardes. Las autoridades registran una rebaja muy importante en el tema de homicidios en el área metropolitana. Comandante de la Policía Metropolitana, el general Elías Camacho, ¿cuáles son esas cifras que ustedes le presentan hoy a la comunidad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Importante informarle a la opinión pública la buena actividad que hemos venido realizando acompañados por la comunidad, la alcaldía, el ejército, la fiscalía. A la fecha tenemos 219 casos menos de homicidio en el Valle de Aburrá, representando esto una disminución de 33%. Llevamos 405 casos, de los cuales 219 una reducción. Igualmente en la ciudad de Medellín, 186 casos en reducción, representando un 44%. Asimismo, manifestarles que durante el fin de semana los controles que venimos desarrollando, principalmente en Cuarentena por la Vida, se logra la captura de 31 personas por la violación a la medida. 27 de estas personas se encontraban en zona rural del municipio de Copacabana. E igualmente, dentro de la misma medida, en la ciudad de Medellín tenemos 286 comparendos por toque de queda. Hay una leve reducción en llamadas por violación a la tranquilidad, 832 llamadas al 123 que fueron atendidos. No todo termina en CTP ni en capturas. Cuando las personas cumplen de manera inmediata la atención o llamado de atención de la policía, generalmente se les ha llamado de atención y de inmediato se retiran los policías. Pero sí hay un buen comportamiento. Hay personas que aducen no conocer las normas. Posiblemente tenemos que mirar cómo desde la administración, desde la policía, mejoramos esa comunicación con los ciudadanos, pero también hay personas que quieren aducir eso para evitar el mal comportamiento o sanciones por este mal comportamiento.